Arratsaldeon eta eskerrik asko guztiei etortzeagatik eta nire eskerrak beroenak Borjari. Bera ezaguna da Euskadiko Artxibo Historikoko arduraduna eta gaur aurkeztuko digu dokumentu hoiek Elkanorena. Hain ezagunak, aurkeztu zirenak ja orain dela hilabete batzuk, eta Elkan hori buruz hitz egingo du. Buenas tardes, muchísimas gracias a quienes habéis acudido a esta convocatoria. Es la primera conferencia de un ciclo que iniciamos desde el museo, que tendrá lugar siempre el primer martes de cada mes, excepto los meses de julio y agosto, y con el que pretendemos irnos acercando un poco a toda la historia, a todas las investigaciones que están teniendo lugar en torno a la figura del Cano, pero también en torno a esa celebración que tendrá lugar el año que viene, de los 500 años del inicio de la primera vuelta al mundo por parte de Magallanes, que tres años más tarde finalizaría Juan Sebastián Elcano. Pretendemos que este sea un foro de encuentro. Agradezco muchísimo a historiadores, investigadores, responsables de archivos y documentación, museos, que hoy estáis aquí, porque bueno, esperamos que esta sea una cita mensual fija en la que podamos ir poniendo en común y, sobre todo, debatiendo, planteando iniciativas para que este acontecimiento y este personaje cada vez sea más conocido para nosotros y, sobre todo, consigamos difundirlo y divulgarlo. Sin nada más, al final de la charla tendremos oportunidad de comentar, debatir, preguntar, y para ello podéis levantar la mano, así os pasaremos el micro, porque estas conferencias se van a grabar en audio, tanto en castellano como con su traducción en euskera, y posteriormente estarán colgadas y se podrán escuchar. Tendrán un enlace directo desde la web del propio museo, de momento, como en otras conferencias que hay en San Telmo, que se pueden escuchar posteriormente en cualquier momento con audio. Eta besterik gabe, Borja. Bale, eskerrik asko. Ondo txuten da horrela ez? Bai. Bueno, eskerrik asko guzti, asko etorri zeate. Ez da egon oso atxegina ez izan. Ba, esate dute, nirez nahiz oso tauromako ezakendu esaten den, baina, que torrearen plaza propio es mucho peor que torrearen plaza ajena. Ni Donostiarran izan ez, ba, egia esan oso gustoan ator museontara. Eta ez gehiago esango. Donostiako hemen hitz egitea ez da, ez dago dagoz oso berezia. Eta gaina, zea Susanak eman zian aukera azteko gai hauekin, ba, bueno, egia esan oso irutu zizadean, zea aukera politia, benetan, azteko, zatekan, azteko gaia besterik ez da. Jo, la konferentzia, la daren, hablaren castellano, pero bueno, luego ustedes, o vosotros, que seremos casi todos ñoños tierritos, nos tutearemos, pues preguntáis lo que queráis. Mi propósito es contar un relato, porque cuando viene gente, yo además aquí no veo nada, ya quién está y quién no está, supones que el grupo no es homogéneo, entonces no es como dar un curso pues a 10 o 12 alumnos de una universidad o de un grupo que te viene con un interés muy específico. Entonces es muy peligroso aburrir y quitar la gana de elcanear a los donostiarras y decir, bueno, que ya tenemos bastante con este pesado, vamos a dedicarnos a otra cosa. Dicho esto, vamos a viajar y vamos a hacer un viaje de tres fases o de tres etapas. He preparado un PowerPoint que, como sabéis, le das a la tecla y anda. Y espero que ande, sí, sí que anda. Vamos, yo os voy a contar tres cosas, os voy a centrarme en tres asuntos que creo que, bueno, son las cuestiones más importantes cuando hablamos del Cano, que es un personaje, una persona, un guetariano, de que se sabe francamente poco, por no decir muy poco. Bueno,
yo le he cogido simpatía de una manera un poco circunstancial y completamente para, ajena a mis temas de investigación o mis intereses. ¿Hace ruido, no, Susana? Sí, vale, no, es que... se está escuchando un móvil, no sé... Ah, vale, bueno, os digo porque mi experiencia de oyente es que si no hablas despacio y no ¿Se preguntas... escucha bien en la sala? Sí, ¿verdad? No, es que ha pasado alguna vez que luego te dice, oye, que no hemos entendido, digo, pues levantar la mano y decir, oye, que no se oye o lo que fuere, que encima que venís, pues faltaba que os fuerais diciendo esto, no... Bien, voy a, como os decía... Voy a contaros cosas curiosas de un trabajo de investigación que va a estar abierto, creo que hasta, vamos, bueno, no se va a cerrar nunca porque no hay un punto de vista único. Cuando uno, supongo que cuando las personas que estudian un militar de una trayectoria larga, pues con un relato militar, con un relato muy concreto, les sirve para presentar al personaje. Cuando hablas del Cano, el Cano es tanto como decir, el Cano dio la vuelta al mundo, punto. Es uno que dice nada en ningún idioma, te da la vuelta al mundo en 1522 cuando vuelve, vamos, no quiere decir nada tampoco, yo hoy tampoco, y es muy pobre. Pero curiosamente, a fecha de hoy, salvo algún libro, pues recuerdo el de Arteche, que pues era, en fin, lo habéis conocido muchísimos de vosotros, que es un libro de una lectura agradable, pues bueno, cuenta lo que se sabía, no cuenta nada más nuevo, y desde entonces hasta ahora... Y no digo que yo voy a contar grandes novedades, algunas cosas me he encontrado muy curiosas, pero sí es cierto que es muy sorprendente que, francamente, te parece que te sitúas delante de un, no de una persona, de un hombre con una vida, en fin, breve, muerto con menos de 40 años, con una especie de muñeco. Dice, bueno, el Cano fue en un barco, dio la vuelta y volvió. ¿Y qué más? No, pues no, sí, pues sí, era de Guetaria. Y alguien dijo, no, que no era de Guetaria, además no era el Cano, era Cano. Y se pasó una generación discutiendo esas bobadas. Es curioso cuando nosotros desde el año 2018-17 te acercas, dices, pero bueno, algo más habrá de decir de este hombre. Pues, francamente, no es nada fácil. Los archivos de Guetaria ardieron con entusiasmo, por lo menos dos veces, a fines del 16 y en la guerra incivil carlista, 1837-38, no recuerdo el año, con lo cual no tenemos documentación. Estamos hablando del siglo XV-XVI, o sea, no os podéis figurar que no hay que echar mano de los originales para poder contar algo relevante. Esos originales ardieron, o sea, no hay. Bien. Como el Cano fue en esa expedición que dio la vuelta al mundo, hay otras unas cuantas más, los archivos de la organización, como diríamos ahora, que fletó y pagó esa armada, que era la monarquía, pues sí ha guardado unos registros, luego os enseñaré alguno, extremadamente detallados. La administración del emperador Carlos, heredera de sus abuelos, era una maníaca administración, administradora, y todo apuntaba, todo escribe, todo guardaba. Y esos no se han quemado. Bien, y está en Internet, en las páginas. Eso también os adelanto, que para cualquiera de vosotros que tenga curiosidad, y espero que seáis muchos que tengáis y que sepáis muchas cosas que yo ignoro y luego podéis contarlas, cada cual ve las historias desde su punto de vista, tenéis esa información, esos documentos en Internet, en un portal del Ministerio de Cultura, y los que hay en Euskadi, en el portal de Archivos Euskadi. Y luego tenéis el Archivo de Diputación Foral, en fin, que dice que las fuentes son muy accesibles. Por eso también uno se sorprende que no, hasta la fecha, pues parece que no han tenido mucho interés, o tenido mucho aficionado que dedicar a tiempo. Primero os voy a contar algunas cosas de Juan Sebastián. Porque, curiosamente, era el capitán Juan Sebastián. En la corte llamaban así. De hecho, en la carta famosa que luego os mostraré, está dirigida al capitán Juan Sebastián. En la corte, cuando él llega en 1522, bueno, pues la corte no es lo que algunas series televisivas plasman. Es un lugar pequeño, oscuro, corriente. Pues está el emperador, pues sí, pero manda mucho, pues sí, gobierna mucho, pues también. Pero hay poca gente. Y viene un señor, bueno, manda venir el emperador a estos que han llegado a Sanlúcar, llega a Valladolid y se presenta con el capitán Juan Sebastián. Y nadie tiene ninguna duda quién es, Juan o Sebastián. Estas cosas rimbombantes, el capitán Juan Sebastián, el Cano, que ha dado la vuelta al mundo, esto no... Una cosa como relativamente coloquial. Y luego os mostraré un documento que es tan coloquial que parece falso. Un tuteo totalmente fuera de la realidad. Bien, Guetaria... Bueno, pues también los que conocéis y conocéis muchos la orografía. Estas fotos se las puse en Sanlúcar de Barrameda, porque ellos en Guetaria no saben muy bien dónde cae, como tampoco vosotros sabéis muy bien dónde cae Sanlúcar de Barrameda. Y bueno, pues es también curioso que, formando parte en aquel momento de la misma monarquía, y hoy también, por cierto,
pues hay ese desconocimiento amable, porque no es un desconocimiento voluntario, es que no... Yo les puse una foto de Guetaria y quedaron pasmos, que Guetaria fuera eso tan pequeñito. No sé qué pensaban, que Guetaria había crecido, era un Donostia, un Bilbao. Era, fue muy llamativo, porque alguna persona dijo, ay, pues fíjese usted, Guetaria, qué pequeño, ¿no? Y en el mar, oye, pues mire usted, sí, sí, claro, los de Guetaria llevan 10 siglos o 20 siglos viviendo del mar, de espaldas al monte y de frente al agua. No como nosotros, que vivimos de espaldas al agua, íbamos a la playa poco más y vivimos hacia el interior, curiosamente. Esta es la Guetaria que conserva testimonio de estas torres de época de Juan Sebastián, alguna de ellas de un medio pariente suyo. Voy a pasar por los temas, os aviso, con cierta no rapidez. Como os quiero contar cosas diferentes, no quiero entretenerme mucho en los muchos detalles. Luego, si alguno de vosotros tiene alguna duda, curiosidad, y os soy capaz de contestar, pues estaré encantado de responder. Los Elcano... El primer objetivo, Borja, en esto los que le conocéis, sabéis que tiene la manía de juntar familias, porque dan una imagen estable y muy cierta, quiénes son y cuántos son y qué vida hacen. Y algo tan elemental como qué años tienen cuando hacen las cosas que hacen. Porque es algo muy sorprendente. Luego lo iremos viendo. El Cano, para nuestros parámetros, es un chaval, cuando hace la mitad de las cosas. No es un chaval, pero bueno, es un señor mayor, que tiene una experiencia. Es un insensato que va en un barco y le toca protagonizar, porque vale para eso, pero nadie le ha dicho que haga eso. Es decir, imponeros un poco en situación, ya comprendo que es difícil y que no es tampoco, no estamos haciendo aquí una sesión de espiritismo, pero bueno, me importa mucho transmitiros que no es fácil entender a la persona y es extremadamente fácil, insulso, hablar del personaje y decir cuatro bobadas y pues yo hablo de otro mundo, he hablado de Magallanes todo el rato, que es todo, lo que hace todo el mundo. Con mucha razón, por cierto, que también os contaré. Haremos un poco de patria, pero la justa. Tampoco el Cano era nada que ver con Magallanes. Que en aquella época, pues era... Me refiero que el Cano no les aportaba ni no se aguantaban mutuamente, pero la verdad es usted. Bueno, la voy a empezar en portugués, en euskera o en castellano, vaya usted a saber. Entonces iremos hablando también de la expedición. Los Elcanos son todos estos, son muchos. El Cano vuelve el 22... ¿Me caché en la mar? Esto es. Y el 26, como muchos sabréis, embarca en una segunda expedición de otra manera. Ya es un señor conocido, es el capitán, va con otro cargo, otro título, otra responsabilidad. Y embarca en el 25, perdón, y el 26 veis en azul que mueren todos los hermanos que van, más el cuñado. Y se queda su madre en el pueblo, doña Catalina, y me fijo que alguien le mandaría aviso, doña Catalina, den aquí el día. Está dañada, no le entra tu sea, está aquí. Imaginaos ese, cuando van en esa segunda expedición, con todo lo que he aprendido yo, Juan Sebastián, en la primera, veniros conmigo que vais a ver lo que es bueno. Que no es nada difícil imaginarse esto. Es decir, en la segunda expedición, el capitán Juan Sebastián es un señor muy importante, tiene un enorme prestigio. En esos círculos, no digo otro prestigio, tiene el prestigio que puede tener un marino hecho en la mar, ni es un sabio, ni escribe, ni en fin, ni es un cronista de nada, pero se lleva a toda la familia. Porque es un negocio fantástico. Invierte en la segunda expedición una cantidad bonita de dinero. El famoso Fúcar, que muchos conoceréis, financia con 10.000 lucados los barcos, porque él sí que piensa que eso va a ser el negocio de su vida. Bueno, uno de los muchos negocios, lo que estaba complicado. Todos ellos desaparecen. Con eso que os quiero decir, que el Cano es un aparecer y desaparecer de una velocidad espectacular. Es decir, no deja rastro, porque a menos queda nadie. Tiene dos hijos bastardos, bueno, dos ilegítimos, bueno, bastardos lo mismo nos dan en este caso, con dos señoras, una de Guetaria y otra de Valladolid, y un sobrino, y la familia desaparece, quedan las señoras, las hermanas, que mueren pues con 60 años, con 55, queda su madre, todos ellos desaparecen y realmente en la Guetaria del Cano, el Cano en Guetaria, deja muy poco rastro. Deja ese archivo del que luego hablaré, claro, que también hemos venido a eso. No vais a pensar que vamos a hablar solo del Cano y Magallanes y... Deja documentos, deja su madre está en su casa. El Cano no tenía casas en Guetaria, vivía en casa de la Macho. Cuando venía, las pocas veces que venía, él y sus hermanos viven en el mar y por el mar. Es decir, es un tipo de vida que yo, donostiarra de espaldas al mar, me cuesta muchísimo entender. No, te la pueden explicar, entender de verdad. De hecho, de estas cuestiones tuve ocasión de hablar con un hombre de mar, pero un hombre, un sabio, hombre de mar, un hombre de mar sabio, mayor,
y me abrió los ojos a un montón de cuestiones. Además, sabía del Cano, sabía de la Nueva Victoria. Me quedé pasmado. Lo encontré en un lugar completamente ajeno a los archivos. Y a... Encontré en casa una persona que tenía un archivo, pero era un marino que estaba allí. Me quedé casi asustado de qué cosas decía. Me atrevía yo a decir sin saber nada de la vida en un barco. Dice, Borja, cállate y habla solo de lo que sabes. Y se me abrió otro océano. Esta mañana le decía a una persona que me ha llamado un periódico, le decía, no, perdona, yo puedo hablar de lo que sé, pero lo que sé es un pequeño foco que le pongo al Cano, pero estoy esperando a los expertos, a los marinos, leídos y viajados, como una ranzara te va, con va, hola, y chendata, jo, fíjate, va, gaño, de sale tu India, de avanza de Gustiak, no nos han desaparecido, la Diputación los tenéis que declarar patrimonio de la humanidad los aranzales, porque realmente en la costa de Guipuzcoana te dicen, no, es que, mochico, teníamos 30 barcos, queda uno. Va bien, va, ya viene alguna vez. Es decir, entender la vida del Cano y de sus hermanos, de su padre, de sus tíos, de sus primos, todos viviendo prácticamente encima del agua, ya porque es sagitaria, porque es su modus vivendi, y por eso tiene los arrestos y tiene la habilidad, no el conocimiento científico, para llevar un barco, para montar, para mandar, para gobernar a la gente, para gobernar un barco. La traineada os he puesto porque, bueno, no se parece, pero, bueno, de una manera, mientras viene la gente, vayamos viendo esto del mar. Qué imponente es y cómo impone al hombre como soy yo, no es a lo más de campo, y ni eso. Los elcanos son así, desaparecen todos. Nunca nos olvidemos de eso cuando nuestro personaje o la persona que queremos interpretar o conocer es un hombre de Guetaria que no ha dejado rastro en Guetaria prácticamente, o muy poco, muy poco, muy poco. Ha dejado rastro su familia, el entorno, y yo he hecho una pesquisa precisamente a falta de un... Pues es un entorno de documentos, de referencias, que tal, pues está, bueno, se conserva en parte, el resto pues no tanto. Entonces, bueno, ¿cómo podemos saber estos que hacían, quiénes eran? Pues echas mano del entorno, dices, pues vamos a buscar en archivos de la zona, vamos a mirar en la Diputación, en los archivos, por supuesto en Sevilla, pero ya no es el Cano guetariano, es el Cano que ya andan barcos de la monarquía o financiados por el rey de Castilla o el rey de España o el que fuere, ¿no? Por ejemplo, un dato que nos va a dar luego pistas para sus viajes y su manera de ver. Es gente que vive en el mar, que el mar es su avenida, que el mar es su entorno. La tierra es un lugar por el que van al mar. O sea, al revés, es la historia, es el blanco y el negro, es el complementario. A mí me resulta muy difícil, por eso este marino me explicaba muy bien, soy incapaz de repetirlo. Pero dice, no, no, es que no entiendes nada. Esto que tú pones y te vas, te hundes y no sabes nadar, es como en nuestras avenidas. Entonces, ni idea, esto vamos a poner la tierra, sí, pero va, eso no es para nosotros, no es. Entonces, vamos cómodamente. Entonces, no te sorprenda que el Cano o cualquier otro, si tiene la oportunidad, la pericia, no aprendida en libros, la pericia de andar en los arrestos y la insensatez, pues se va a cualquier lado. Se reía aquel hombre mayor. El Cano, por eso, y vamos a irnos de Guetaria a la vuelta al mundo, que es nuestra segunda etapa, no vais a encontrar gran cosa. Y termino con un detalle curioso. Si no vais a encontrar del entorno. Por ejemplo, para, y termino esta primera etapa con este dato, para descubrir, bueno, eso ya lo he publicado, y si me he confundido ya me corregían otros colegas y expertos mejor ilustrados que yo, que, por ejemplo, en un censo fiscal, que son los que siempre se hacen los mejores en toda época y periodo de la historia, para hacer una derrama en el ayuntamiento, hace una lista de vecinos de Guetaria, 1.500. El Cano tiene 13, 14 años, sus hermanos 8, 10, 1, acaba de nacer la niña y la pequeña, según ellos mismos, datos que dan muy después, cuando son mayores, su padre es el vecino 13º en la lista de más ricos. O sea, solo hay 12 vecinos en Guetaria, sobre unos 250, que tienen una carga fiscal mayor. Vamos, el Cano no es ningún poder arranzarle que se echa al mar, porque... Pero vamos, tampoco os vais a pensar que eso quiere decir que va al mar por espor. Viven de eso. De hecho, en esa mentalidad del Cano, que a mí personalmente es la que me interesa intentar entender este sujeto quién era y que esta vida que hacían, por qué era así, es que en la vida de esa comunidad de Guetaria, de esta gente de Guetaria, el paso de la prosperidad a la ruina es en un viaje. Un tío segundo del Cano, que estaba casado a las torres de la torre, aquí en el muelle, en Donosti, no está Gaztelubide, ¿sabéis cómo hay la subida a la oeste? Hay una torre que se conserva en una ventanita gótica, esas son las casas de Ollanguro en la torre. Alguno que ha venido por aquí sabe mucho de eso y luego nos puede contar. Un tío segundo se casa esas casas. Y él cuenta, se arruina a su hijo, la arruina completamente en un viaje. O sea, imaginaros,
Esa es la mentalidad del segundo viaje donde muere el clan Elcano. Es que si nos sale bien el viaje del 25, que va a la especiería, es que hemos solucionado la vida nuestra y nuestros sucesores en un largo periodo de tiempo. El riesgo es inmenso, el rédito, la ganancia es inmensa. Esa es la manera de vivir. Nosotros diríamos que es muy estresante. Pues sí, pues que no había otra en ese entorno. Y eso es algo que tener en cuenta cuando en este viaje, que es el que le ha hecho famoso a Elcano, aunque no tanto, se echa, no tienen otra salida. No, no, vamos o no vamos. O nos liquidan los portugueses o echamos para adelante. Por eso se trata un poco, como veis, de intentar entender un poco por qué suceden estas cosas. Porque lo demás sería, pues eso, un retrato, un relato un poco de cartón piedra. Bien, este es el viaje de la Vuelta al Mundo. De eso yo no voy a hablar, primero, porque nunca he dado la Vuelta al Mundo. Segundo, porque de geografía no es mi tema. Me figuro que en las demás personas que intervendrán habrá expertos que contarán cosas, pues, en fin, ¿qué es toda esta Vuelta al Mundo por esta ruta? Si os diré solo, con un dato que supongo que muchos sabéis y explicaríais mejor que yo también, la humanidad, en fin, la gente de 1518, 15, 10 ya saben que el mundo no era plano. Lo que no saben es que se puede dar la vuelta en barco, que la avenida náutica era con el tornaviaje, que te metes y vuelves por el otro lado. Sí, vas, vuelves, sí, hombre, sí, sí, claro, sí, pero ya dijo Ptolomeo, no sé qué, si hay un autor, hay una bibliografía, eso es muy curiosa, que sí, pero no, sí, ya sabemos qué, pero ¿por dónde se viene? Estos son los que dicen, no, por aquí. Luego, la siguiente generación de marinos apuran, concretan, perfeccionan, portugueses y castellanos sobre todo, y hacen ya un tipo, y luego el gran Urdaneta, que se enroló con Elcano en el viaje que murió, iba de grumete, Urdaneta, él los decía, con 14 años, si no me equivoco, en el viaje donde muere Elcano, no, más que 14, 17, gracias. ¿Ves? Es que él escribió el testamento de Elcano probablemente su puño en letra. Eso es una pesquisa que hemos hecho un colega sevillano y yo. Hemos llegado nosotros dos a la conclusión de que es así. Ya veremos si es verdad. Pero tiene toda la pinta de que Andrés Urdaneta, que sabe escribir, es hijo de notario, va en el barco y él redacta de su puño y letra el testamento. Y curiosamente, ahí me perdonáis una licencia, yo estoy persuadido que todas estas gentes, hay ekarten euskeres de que beti. Es dago besteik. Tan no la es, gaña barco baten, es. Ulotu con azue, osondo. Se yo tatzena, joder, testamento itxea ez da, hola, kontatzea, ez, berdezu konfiantzako baten bat. Nola ez zuen euskeraz aldameneko edo, aldameneko aurko giroa euskalunez bada. No se entiende. En un barco de esas dimensiones, 40, 30, 20 metidos, cuando un grupo importante es euskaldun, y son medio parientes, y si no son, son como tus parientes porque van en tu barco, es que algunos lo son de sangre. Y los datos es un chaval que tiene una admiración entrañable a Elcano, porque lo dice después en alguna. Sí, porque que él habla de él. ¿Cómo no iba a ser un chaval del hijo en escribano de Ordizia que va en un barco? No sé si había visto el mar antes de Ordizia, supongo que sí. Y que luego hizo su carrerón y que él además perfeccionó, especialmente a don Andrés Urdaneta, esa vuelta con las Filipinas. En fin, ese no es mi tema, pero tiene mucho que ver. Y empezó su aprendizaje con el, para él, el gran Elcano. Bien. Embarcan, para empezar, hablemos de la expedición. La expedición fue un desastre de principio a fin. Entonces, no es esa mentalidad que podemos tener, bah, hacemos una expedición, pues muy bien, uno pone el barco, otro pone los hombres que van en el barco, otros ponen el ingenio, naturalmente el inversor pone la pasta, para entendernos, pero sí unas anécdotas muy graciosas. No hubo manera de enrolar a la gente. Todo empezó en Barcelona, en el año 18. El emperador dijo, pues hay que ir a la especiería. Estábamos entre medio guerras, medio paces con Portugal, había unos tratados de paz que nadie cumplía, claro, no eran de gran precisión tampoco las líneas que demarcaban la influencia hispana y portuguesa, entre ellos eran parientes además, eran dos dinastías, en fin. Luego el emperador casaría con Isabel de Portugal y de alguna manera su mujer aplacaría aquellas iras contra el vecino que era su padre y su hermano. Empezaron mal, empezaron fatal, nadie se quería enrolar y además, y eso no lo sé, no lo sé porque no se sabe, no es que yo no sepa, no he dado con el dato, se encontraron con de uñas a la Casa de Contratación, que era el organismo que organizaba las expediciones. Y es muy curioso, había una serie de personas allí y hay alguien que desde el principio le puso todas las pegas del mundo a don Hernando de Magallanes al portugués, que hablaba un castellano justito y a que nadie soportaba, porque era un aristócrata para nuestra manera de entender. Entonces no había aristócratas como hay, bueno, no sé si queda alguno, pero era, bueno, un señor, en fin, caballero de Santiago, que miraba por encima del hombro a casi todo el mundo, que se enfrentó al emperador y le dijo, ah, pues bueno, si el señor no quiere, pues no iré.
le chantajeó vilmente para poder ir al final, harto de que Juan López de Recalde, el de Azcoitia, le hiciera la vida imposible. Ah, no, no, pues esto faltaba, pues esto no se puede. O sea, una especie de chinche administrador azcoitiano, algo mayor que el Cano. Claro, ya comprenderéis que a mí eso me hace gracia, porque me estoy imaginando el Cano a Isaac, o a Isánedo, depende de quién es Isaac, Sec. Me estoy imaginando el Cano, él no, pero en el entorno del Cano, otras gentes, guipuzcoanas y vizcaínas, organizando otras cosas con el Recalde, que no quiere para nada que lo de Magallanes vaya adelante, porque la especiería es un negocio, es un viaje de exploración. Como decían en el siglo XVIII los eruditos, Cook, que los otros cargaban a todos los indios con muy buen criterio, pero van a hacer negocios. Claro, el negocio, algo pensé a Recalde, que además era un tío muy peligroso. De hecho, estuvo esos años últimos en la cárcel por malversación, con lo cual sabía bastante de lo que andaba él con todo Recalde. En ese entorno la expedición iba mal. Hay un artículo precioso que va a salir en un libro de Juan Gil, que es, yo creo que hoy por hoy, la persona que más sabe en castellano parlantes del viaje, la expedición y todo lo demás. Ya ha publicado libros maravillosos y sabe, bueno, pues es una autoridad. Y yo me remito siempre a él, porque además es un señor estupendo. Con eso quiero decir que cualquier cosa que veáis va a ilustraros muchísimo del viaje. Un artículo precioso donde explica todos estos detalles. De hecho, hay una frase, que yo no sé cómo vamos de tiempo, no quiero cansar, y el tiempo corre para el oyente menos que para el oyente más que para el hablante. En una de las frases, hartos de los líos entre Recalde, Magallanes, pues el emperador escribe constantemente, el rey todavía no es emperador, protestando que estoy montando una armada y que como ustedes no pónganse de acuerdo, no me fastidien, y pues hay levas, hay un testimonio notarial muy curioso, donde dicen cómo van el Valderín de enganche, que diríamos, como un señor disfrazado por Sevilla contando cosas con un viejo marino que miente como un loco para que se enganche la gente y vayan porque nadie quiere ir. Y eso, pues, a ver si a los chavales por lo menos les engañamos y se apuntan. Y al final, a trancas y barrancas, consiguen embarcar. Fijaros si es el dato y la situación rara que hoy por hoy no existe una lista definitiva de quiénes y cuántos fueron. En un mismo libro, dos autores que entre ellos son personas conocidas, no es que viven de espaldas, uno dice en el propio texto, de los 238 y seis páginas, hasta es la otra persona, de los 262, bueno, pues es curioso, en el mismo libro, la misma dicho a la vez, claro, yo me he leído los roles, no coincide ninguno con ninguno, hay cuatro o cinco versiones, el rol es la lista que hacía, como os digo, todo esto lo gobernaba una administración puntillosa hasta el extremo de aburrir, apuntaba todo, todo, hasta el último maravedí. Y se os ha conservado, ¿eh? O sea, os podéis entretener una barbaridad. Yo he empezado y lo he dejado porque tampoco era el tema, ¿no? Bien, de los 240, 60, vamos, digamos 240, 50, parece que iban más 40 que 60, porque también, os voy a decir otra cosa, en el viaje que es largo, bajan del barco y suben otros en el barco, y llevan esclavos, y llevan, en fin, gente que no cuentan, porque los criados y esclavos no los cuentan. Son como vacas, o cosos, o gatos, o tampoco se olvide ese pequeño detalle que no es ninguna nimiedad. Y luego no son intérpretes. Claro, si vas al Moluco, en fin, con hablar en euskera, con Arratia y con Carquiza, no vas muy lejos. Llevan chavales jóvenes o gente que ha venido. O sea, hay todo pelaje. Entonces, más casi un 15% son vizcaínos, que como sabéis, en aquella época éramos todos vizcaínos, guipuzcoanos y algo los alaveses, no tanto. Y sí, son guipuzcoanos que van con el Cano. Bueno, pues está bien que fuéramos guipuzcoanos en esa insensatez de viaje. O sea, esta es la lista. Como veis, van muriéndose todos por el camino, menos dos, que volvieron además de otra vía, porque eso no os voy a contar, pero el Cano y su barco volvieron dando la vuelta al mundo. Otros volvieron después, como pudieron, en otro barco que se quedó. Los portugueses les perseguían pues, porque sabían cosas y querían, de alguna manera, hacer especie de tráfico de información. Pues que se han enterado los cojo presos. O sea, era un viaje que se hizo en un ambiente de semiguerra o sotto voce, de conflicto entre Portugal y la colonia de Castilla. Porque, claro, de alguna manera el viaje conculcaba los repartos de influencia en América. Claro, el portugués que dominaba aquella zona, y de hecho Magallanes organiza, no os olvides nunca ese detalle, que pasa una bobada, pero es muy importante. En Castilla, ni los marinos de nuestro pequeño país tenían capacidad, ni han hecho nunca una expedición tan grande, no sabían. Hacían un tipo de expedición de corta distancia, Portugal era la que organizaba los grandes viajes. Por eso Magallanes es capaz
de prever un viaje de 2-3 años. La Marina castellana no tenía ese tipo todavía en ese momento y por eso se le recluta a Magallanes. No es tan extraño. Eso que sabes, eso te sorprende mucho. Pues ya había un elenco de marinos, súbditos. Bueno, Magallanes, además, para que todavía fuera la situación más violenta, era un marino, en fin, como se dice antes, un aristócrata, en fin, un noble portugués que había repudiado a su señor y rey natural y se había, de alguna manera, se había avecindado, se había hecho súbdito vasallo del rey de Castilla, que ya generaba una cierta, bueno, entre ellos tampoco, y en eso además los guipuzcoanos eran muy de su señor y rey natural, el señor de Vizcaya o el rey de Castilla, eso hay que saberlo en esa época, y no tenían ningún boleto para caerles bien. El amigo Magallanes. Entonces, como veis, estos guipuzcoanos, yo les he ido a alguno a la pista, Gárate, el de Deva, os adelanto que de estos nadie sabe nada. Nadie sabe nada, en fin, de esa manera, para que os deis cuenta, no es que haces una lista, sí, voy, este sí, Jesús, este, el Iruna de Soravilla, que se le ha perdido un chaval de Soravilla en un barco, sin ánimo de faltarlo en Soravilla. Hemos de Hectaria, o todavía hay Oyarzu, pues de Soravilla, y el de Villafranca, el de Ordicia, Martín de Barrena. No he encontrado de ninguno de ellos, y cuido que he mirado, datos en los documentos del entorno para saber qué fue, de los, por lo menos de los dos que volvieron. Pedro de Tolosa tiene una relación con los Yurramendi, que cualquier tolosano sabéis que es Yurramendi perfectamente, Irún, Uranzu, pues son familias. Tampoco, con eso que os quiero decir, son gente común, son chavales muchos de ellos. Pedro de Tolosa, cuando embarca, tiene 20 años mal hechos y no sabe escribir. Y es de los mayores, ahora os contaré más cosas. Es decir, el conjunto de personas, de chavales, de adolescentes que van en los barcos, vamos, da miedo. Es una bomba de relojería. Pues no que haya cambiado mucho de hoy, a 1519. El ambiente, no me parece. Esta es la vuelta. Os la pongo porque, en fin, como os digo, y eso estoy, lo sé y estoy persuadido, es un momento para las personas que contarán pues, como lo que encuentran, lo que no encuentran, la importancia que tiene parar en Cabo Verde, los cambios de denominación, la topografía, los peligros del mar, el estrecho de los Santos, que es lo que se llama de Magallanes. Bueno, para que os hagáis una idea, cómo dan la vuelta, en qué sentido. Bien, de los 18 que vuelven, 4, como decían ellos mismos, son de la nación vascongada o vizcaínos. El Cano, os pongo las fechas porque es muy interesante. Cuando monta el barco a Asurio o a Curio de Bermeo, vamos a 94, me ayudáis, 6, tiene 25 años. Pero Zubileta, el grumete, es como en las películas, tiene 13. Y Arrate tiene 15. Y vuelven estos los más jóvenes, claro, como siempre. Ahora un chiste de mal gusto, de estos que no debo de hacer. Cuando hay un terremoto y te quedas aterrado, siempre sacan a los 10 días a un pobre niño. Siempre pienso, la capacidad de supervivencia de la condición humana es de verdad, no ha cambiado. Los supervivientes son chavales. No todos, ¿eh? Pero los 4 de la nación vascongada son chavales. Bueno, pues chavales, no son chavales, pero Arrate y Zubileta, desde luego, son. Pues han vuelto con 18 años. Como dirían las amachos, le dirían, hecho su nombre, claro, porque con la vuelta que habéis dado, Arraseok, pues eso. Quiere decir que ese es el entorno. A mí eso me sorprendió mucho, porque nunca me había parado a pensar, porque claro, es muy difícil saber qué edad tienen, pero todos ellos, claro, yo no os puedo contar todo en una hora. Después, cuando vuelven, claro, la corona tiene interés que han visto. Son 18 todos aquellos, y han dado la vuelta. ¿Y estos qué cuentan? ¿Y qué han hecho? ¿Esto qué cuentan de verdad? Han bajado un barco, han empezado a contar. Sí, porque hemos visto, uno dice, hemos visto los patagones, que son como de 2 metros. Y de unos detalles graciosísimos, que no os voy a contar porque no son al caso. Porque te tronchas en la risa, porque luego hay un cronista que lo relata, ¿no? ¿Te los imaginas así? Viendo, pero esto no entiende nada. Entonces, estos que vuelven, pues son gente echada para adelante, gente de, supongo, de buena salud, porque nos han muerto todos de tifus, muchos los han cargado los portugueses, los indios, se les ha pasado de todo en 3 años. Estos 18 vuelven. Por cierto, uno de los 5 capitanes lo cuelgan, porque como diríamos ahora, caritativamente es gay. Entonces decían que era, cometía pecado nefando, y lo cuelgan directamente sin preguntarle nada más. No sabemos si es verdad, pero liquidan a uno de ellos. Yo sospecho que algo más haría, porque los roles vienen con su mujer, doña Juana, que tampoco significa nada. Pero bueno, en ese viaje dio para tantas cosas y dio para tantas historias con nombres y apellidos, curiosamente de estos desaparecen de la circulación o de la documentación. Espero que haya personas o investigadores de otras especialidades que los encuentren en muchos sitios. Yo no he dado con ellos en ningún lado después.
consta que alguno, además, pues la corona echa mano de ellos, son testigos en pleitos, son testigos sobre todo, y van en grupo a testificar a las paces con Portugal, a unos problemas que hay en Badajoz en el año 24, y claro, van los supervivientes a explicar, y van con Colón, por cierto. O sea, después ellos tienen un tipo de, os he añadido un cuadro de hace 100 años, del antiguo, porque independientemente de todo Zuluaga, que es una cosa un poco digna de Zuluaga, bueno, grandiosa, esto sí da esa sensación siniestra de venir hechos un cromo y bajar hechos un motocromo de un barco. Me satisface una barbaridad el tipo de representación, porque sí responde a la idea que uno se hace, salvando todas las distancias. Bien, el cano llega, y como sabéis, es que una carta, no lo sabéis, en fin, habréis oído muchos, es que una carta al emperador, una carta que se perdió y que jamás se encontró. Y que con aquellos documentos que encontré yo en Lorraine, todo el mundo se puso como loco que había encontrado la carta y me costó muchísimo trabajo. Ya me preguntéis que personalice, pero fue así. Y me quedé espeluznado cuando los periódicos repetían como un mantra. Y dice, pues si no es la misma carta, esto es porque no miran un poco más. Y me tuve que molestar yo en estudiarme muy bien la carta de verdad para poder explicar a los periodistas, que es gente de muy buena voluntad, pero no son expertos en estas cosas, que mire usted, no, está A, es A y B, es B, y ya jamás se encontró. Eso venía, porque muchos recordaréis, como una subasta, el Ministerio de Cultura compró una carta, hubo un cierto revuelo hace cosa de 3 años o 4 años. Y la carta pues es muy curiosa, porque yo sospeché siempre que era falsa. Y le dije, de hecho, a la persona del Archivo de Indias, que es un amigo, mi Manolo, ¿esto te da pinta de ser falso? ¿No te parece? Ya, yo también estoy pensando que es muy raro de repente. No falsa, el documento es auténtico, es de la época, la letra es de la época, no tiene ningún... Pero es muy raro que un hombre al que yo sé que es alfabetizado, pero lo supongo más analfabeto que alfabetizado, aunque sepa firmar. ¿Tú te crees que alguien baja de un barco que no sabe ni dónde está el norte, el sur, el este y el oeste, y se empieza a escribir al emperador? ¿Para qué? ¿Qué necesidad tiene? Está pensando en otras cosas mucho más importantes. Me figuro que es como, pues, ahora diríamos lucharnos, que es una cruzada, pero cosas de ese estilo, de la vida civil y común de los mortales. Y no esta cosa cinematográfica de que llegue y le escriba al emperador. Es una cosa extremadamente fuera de lo común. Pues miren ustedes, en realidad vosotros va a ser que no. Me molesta leerme la carta con lupa y ahora os contaré por qué. Y eso sí es una novedad que os voy a contar, porque a los de ustedes, vecinos míos, les he contado una novedad que nadie sepa hasta hoy y me traigo una bonita, 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 que además la quiero estudiar bien, porque, bueno, pues tiene, da mucho juego sobre nuestro Elcano, y ahí sí os considero a todos como mis parientes del Cano. Nuestro Elcano da mucho juego con esta carta. Si estáis mirando y se lee, espero que algo se lea. Se lee, bueno, no se leerá mucho. Es espeluznante. Le habla al emperador de tú. Y le dice, ¿sabrá tu alta majestad? O sea, constantemente, en folio y medio, es una carta brevísima, no le cuenta ni un relato, ni habla del viaje, le dice cosas, nos han querido matar, estamos muertos de sed, esto ha sido un rollo, ponerse eso un coñazo, y le protesta. Le dice, emperador, te cuento, y le habla de tú. No es que sea insólito, es inaudito. Pero bueno, también pasa, le hablas de tú. No habla de tú, vamos, ni al... Vamos, nari, ver a reja que engodú, hasta que busqueras. O sea, en aquella época, como hasta hace muy poco. Y es una carta que tampoco está editada, que es otra cosa. Me vais a ya comprenderéis que os diré, este pesado, todo está sin editar, todo está sin hacer, a ver si lo hace él. Digo, no, pero he buscado 100 veces y nadie se ha molestado en hacer, aunque sea una edición. Bueno, pues una persona amiga me dijo, la voy a publicar, y no veo... Y no es nada complicado. Con eso que os quiero decir, que me parece muy interesante que esta carta circule, sobre todo en filólogos euskaldunzarras, euskaldunes, porque tiene un montón de giros, yo no es mi materia, pero leyendo la carta, una sensación de que está mal traduciendo a la herdera, para empezar, sutas echen da karo, sutas echen balien baezue, bete, herderas, es la que sos donde la ipiñe. Usted, en la época no se usa. Pues a merced, eso izango litzake berorrek. Él dice, tú, pues tú, pues está, le pasa lo más normal, le está dictándole a uno, y ya me pensáis que soy un tontorrón fuera de siglo, pero bueno, me suena a eso, y os lo digo con toda franqueza. Podéis decir, qué bobada, eso no puede ser, porque algún bruto será filólogo y me dirá, qué va, esto siempre era así. Bien, es extraordinario y fuera de ningún trato epistolar que le escribas al rey de Castilla y ya emperador de tú.
y tu alta majestad para arriba y tu alta majestad para abajo. Y se ve desde tu alta majestad y tu alta majestad. Es alucinante. Si no dice 15 veces tu alta majestad, no dice ninguna. En cada frase dice, porque tu alta majestad, porque estamos muertos de sed de hambre, tu alta majestad debía de saber, porque tu alta majestad, los portugueses nos han perseguido, nos han querido matar en todos los barcos que hemos subido y bajado, porque tu alta majestad debía de saber. Dices, pero bueno, ¿qué necesidad tiene de tutearle todo el tiempo? Y aparte de contarle una especie de chismorreo prolongado, para terminar, así me quedo besando pies y manos de tu alta majestad. Eso es un euskalduzarra mal hablado, me vais a perdonar, que está pensando, bueno, mancha con goguetas, aquí estaba, que dices que, claro, después de 3 años en un barco con griegos, portugueses, castellanos, alemanes, italianos, sí, pero a los 30, pues, ¿qué queréis que os diga? Me pega todo que mantuvieran, de hecho, vuelven 4 juntos, los chavales con el Juan Sebastián. Y bajar después de semejante, ¿cómo diría yo?, eliminación física, aunque eso está fuera de duda, que vuelven hechos absolutamente, en las últimas, vamos, no hubieran durado 15 días más si no llegan a Sanlúcar. Esta carta tiene ese sabor y tiene ese interés por el cómo, por el cuándo y por lo que dice, que yo no os voy a dar más tabarra porque no era el tema de hoy. El cano, bueno, pues luego ya en la documentación del Consejo en Indias hay muchísima documentación. Os traigo una cosa tan práctica como una especie de finiquito. Me debes toda la monarquía. O sea, son tan detallados. Con eso os quiero decir, todo esto lo tenéis en Internet. Si os da curiosidad, pues las contabilidades de las armadas pues son pesadas de leer, pero están llenos de pequeños detalles que recrean muy bien el ambiente. Y sobre todo a la vuelta ese ambiente extremadamente administrativo. Bien. El viaje tuvo un éxito, como diríamos ahora, fabuloso, ahora que estamos acostumbrados a que todo tiene que ser por Internet y en tiempo real. El viaje fue un aldabonazo en los círculos cultos y no tan cultos europeos. Vuelve en septiembre, el 22 de octubre, 24 de octubre del 22, un orador, un embajador de origen alemán, manda corriendo a Colonia un relato para que lo publiquen. Ahora ni tan rápido enteríamos. Os digo yo que no. Si hablamos de la velocidad, el interés, la sorpresa, todo lo que os podéis imaginar de estos tíos que han bajado de este barco, estos 18, para que un embajador alemán que está en la corte del emperador, que es emperador de Alemania y acaba de venir, que es mucho mayor que todos ellos, mande corriendo un relato a una imprenta y lo publique, sea por algo, sea prisa, porque no tiene ninguna necesidad. Hay una persona, que algunos que hoy conozcáis, esta historia os sonará muchísimo, que es Pigafetta, Antonio Pigafetta, de Vicenza, del que tampoco se ha nadie molestado. Recientemente un italiano publicaba, un vicentino, decía que era curioso, y además hacía un ejemplo muy gracioso. Decía, por lo menos en Getaria, no se ponía Vizcaya de España, una cosa rarísima, vamos, no había viajado mucho este italiano, le han puesto una estatua en Vicenza, el liceo de los niños se llama Pigafetta, pero no es Antonio, es de Felipe. Es un tío suyo que también dio unas cuantas vueltas en barco. Estaba indignado. Y decía, pues si vinieras a Getaria, yo te diría que tampoco es para ponerse así, con una estatua allí perdida, tampoco es que hayamos sido muy generosos con nuestro, en fin, con nuestro paisano. Pues Pigafetta va en ese barco, el lombardo Pigafetta, y vuelve y escribe el relato, él es el cronista, lo cual es verdad y no es verdad, pero ha pasado así a la posteridad. Y el 36, os cuento en muy pocas palabras, porque si no, estamos hablando de muchas cosas y es un poco mareante, supongo. Lo importante es que el viaje, además de la importancia económica, política, que luego va a tener, en tiempo real, tiene una importancia, una relevancia tan grande que los eruditos del entorno, las personas que están en la corte, claro, el cano y sus 17 colegas, diríamos, llegan en septiembre, inmediatamente manda a tu majestad, tu alta y poderosa majestad, que hemos llegado, y su alta majestad le dice, vosotros veniros corriendo y contadme qué habéis hecho y qué es esto. Con la sensación e impresión de decir, menudo negocio voy a hacer en los próximos viajes. Claro, el emperador en ese momento tiene el 22, nació el año cero, pues tiene 19, 20, 22 años. Y todavía es soltero, es otro adolescente, casi como Zubilete, como Asurios, que es un chaval, digan lo que digan. Con una mentalidad, en fin, con 22 años tampoco se pueden hacer grandes cosas. Llegan, cuentan todo eso y la corte son todo orejas. Transilvano está allí, lo oye, les llama y que le cuenten, por favor, y hace el libro. Pigafetta dice que lleva un relato y el emperador, me imagino,
lo mira, se lo devuelve y no le hace ni caso. Le va a hacer un rollo muy largo, lo que fuera. Pero Gafeta, supongo que bastante molesto, se va. A Portugal, el rey de Portugal dice que muy bien, que gracias. Va a Francia. Y la reina que, madre, que es italiana, Luisa de Saboya, le da también muchas gracias, se queda con una copia, que además está en la Biblioteca Nacional de Francia, también la podéis consultar en internet, y tampoco le hacen ni puñetero caso. Y al final acaba en Roma. Curiosamente, cuando, claro, Pigafetta ha ido en el barco, se ha enrolado en el barco, es vicentino, una familia de, acostumbrada a los barcos, a los negocios. Cuando él ha montado en el, se ha enrolado, el secretario de Empleo, Adrián de Utrecht, está en Barcelona, y él es uno de los que mueve el negocio que sale mal. Claro, en ese momento es el Papa de darnos esto. Y dice, esta es la mía, ¿se acordará de mí? Y claro que se acuerda de él, claro que se acuerda de él. También le coge el libro y se lo guarda. Y le entrega el original. En 1530, en las guerras italianas, el saco de Roma destruye todo lo habido por haber, incluido todos los bienes que dejó Pigafetta, y desaparece, perdón, desaparece su manuscrito. Y lo que se edita el 36, que es este ejemplar, es lo que queda de un relato que supuestamente es el suyo. Y termino con la fama. En ese momento, uno de los cortesanos, de las personas de la corte, el entorno del emperador, más viajado, más listo, más culto en el sentido profundo de la palabra, es Pedro Mártir, para nosotros de Anglería, de Anguiera, es un italiano. Tiene 60 años, muere al poco, y claro, ha escrito las décadas, es experto, como decíamos nosotros, es experto en historia de las Indias, y claro, es la persona probablemente que mejor entiende lo que está pasando, de cómo cambia esa manera de andar en barco, la percepción y la capacidad que tiene en su momento el imperio y su vecino Portugal para aniquilar la capacidad portuguesa, y él añade un larguísimo relato del viaje. Y todos se copian a todos. El 22 le copia al 1. Anguiera dice que realmente él es el que contó todo y que además le contó directamente el cano. Que él le contó porque, claro, estaba en la corte de vino y, claro, él, pues, joder, yo era el lecano, yo era casi el cronista y, como digo, en una parte, él realmente, yo soy el cronista Fetén. Cuando muere, publican su libro. Os he cogido una frase de la tiempo que hace gracia, no es nada importante. Para avalar que lo que dice es verdad, y dedique el libro también a Diano VI, curiosamente, aunque ya había muerto el Papa, bueno, era una dedicatoria teórica, dice, sunt y octodecien superstitet literarum penitus expertes. Es decir, son unos ignorantes los del barco, con lo cual no saben mentir. O sea, todo lo que han contado es verdad. O sea, es curioso y da muchísima información, sin dar ninguna, de qué se encuentra el delante. Pues unos marineros que han vuelto en un barco con una concepción confusa de lo que han hecho, saben lo que han hecho, pero no saben la relevancia. Y Anguiera es un poco, como diríamos ahora, el que va a coger la noticia y le va a dar otra presentación, la vuelta al mundo, la importancia, los negocios, el comercio, lo hace en latín, en fin, pero dejando claro que estos chavales, estas buenas gentes, no saben mentir porque cuentan lo que han visto, les ha pasado, me los he encontrado yo. Y además publica en latín para que toda Europa le lea. Todos publican en latín, por cierto, menos el italiano Pigafetta, la traducción francesa, ¿no? Con esto, ese dato, que es también desconocido y no lo he encontrado citado en ningún lugar, y he topado con él además, bueno, buscando otras cosas, dice, son prácticamente ignorantes. Y lo dice la persona que ha estado con ellos. Vamos, que les ha visto, les ha cogido los datos y le ha contado a todo el mundo, y todo el mundo dice, sí, porque Anguiera me contó todos estos autores. Es muy importante para, como os digo, tener una opinión del cano y sus amigos. Y el 57, qué viaje más largo. Es una obra póstuma. Fernández de Oviedo, que es el gran cronista, este también dice, yo estoy con el cano, y el cano me ha contado todo esto y tenía una relación. Y Oviedo también está en ese entorno, y es cierto lo que dice. Bueno, pues dice que él hace un panegírico extraordinario. Todos hacen un panegírico porque todos son, no olvidemos nunca, súbditos del rey de Castilla y emperador. Y todos escriben pro domo, que dice Portugal, que se busquen sus cronistas que hablen bien de ellos. Nosotros estamos muy preocupados de que ese sea el negocio castellano. Y todos escriben hablando muy bien de que tal, bla, bla. Y este dice, pues bueno, que hizo el mayor y la más nueva cosa desde que Dios crió el primer hombre. Bueno, pues no sirve para tanto. Estamos, y lo publica y se queda muy contento diciendo que vamos, después de los argonautas y esto, lo más importante que ha hecho la humanidad. A mí me ha hecho muchísima gracia imaginarme alguien que ha hablado con el cano que dijera esas cosas de él y qué cara pondría el cano si leyera esto. Ya había muerto entonces y diría, bueno, bueno, tampoco es para ponerse así. Bien. Luego, bueno, hay documentos que ya vamos a... Es el testamento del cano que lo he puesto porque los testigos son todos parientes y vecinos. Conservación del cano,
Guevara Hernando, que es uno de Arrasate, Martín de Carquizano, que es uno del Góibar, Andrés de Gorostiaga, que es un primo político suyo de Guetaria, y Andrés Urdaneta, el grumete chaval, que es el que lo escribe. Vamos, yo opino por la letra de él, que de Urdaneta hay mucha documentación, parece que... Bien, el viaje nuestro concluye en Venecia antes de irnos a Laurgain, que aquí nadie se escapa sin pasar por Laurgain. Bien, ahora os cuento la novedad, que no es muy importante, pero bueno, y quizás con el largo relato que estoy haciendo os deis cuenta, compartéis conmigo la relevancia de la carta del Cano. Esta carta en castellano, en la que le tutea al emperador, es un documento extraordinario por el contexto, por la manera. Y además creo que merece, como os digo, ese análisis filológico. Además, nunca se ha molestado nadie en publicarla. Sin embargo, a través de este contarini que está delante de Transilvano y de Anguería, que es el embajador de Venecia, Pigafetta es, ¿cómo se dice? Ya diré. La República Veneciana llega hasta Vicenza, es súbdito de la República y también escribe pro domo y va a Venecia con su libro y también le dicen que qué bien, dicen los documentos venecianos que dicen, ha venido el viajero errante, si le llaman al pobre Pigafetta, le hemos dicho que el libro muy bien, pero que no lo vamos a editar. No, además lo dicen, los registros venecianos son extremadamente escrupulosos y votan y punta. Y dice, Loredán ha dicho que no, Memo ha dicho que no. Dicho que no, que está muy bien el libro, que lo publique por ahí, que ellos no tienen por qué publicar un libro de viajes españoles, que no tienen nada que ver. Y Contarini es el cronista que escribe desde Valladolid, el mismo día que llega el Cano a la República, contando lo que sucede, porque es su trabajo. Es el embajador. Y el embajador, en ese momento, el servicio diplomático, dicen que no ha habido nunca nada igual después, pero en ese momento, el servicio diplomático mejor informado, más laborioso y más espectacular europeo es el veneciano, que tiene embajadores, o sea, espías, en todas partes donde suceden cosas. Y con una Valladolid y una Sevilla llena de barcos con la República Veneciana, en fin, os voy a contar, Contarini se dedica a eso. Y toda su correspondencia se conserva en Venecia. Y, oh sorpresa, le manda una copia a la República de la carta de Juan Sebastián Elcano, que esto sí es novedad, no la ha visto nunca nadie hasta aquí, ahora. Bueno, y servidora que la vio hace unos meses. Y donde además, pues si tenemos alguna duda del Cano, reproduce y copia la firma del capitán. Es decir, Contarini, además de mandar un despacho, ha venido y contar todo lo que sucede, coge la carta del Cano, con el tuteo incluido, literalmente la copia y literalmente la manda. Y imita la firma del Cano. Está haciendo una copia para la República. Es decir, la importancia que el embajador veneciano, que es una de las personalidades en la Corte en ese momento más importante y más relevante para las relaciones internacionales de la corona, le da. Estamos volviendo siempre a la manera de entender lo que sucede, ¿no? Es tan extremadamente relevante para él que copia, cosa rarísima en la correspondencia con Tarini, copia la carta tal como está. No dicen, hay una carta que dice, no, la copia es literal. Y es exactamente igual que esa otra carta que antes os he mostrado. Y ahora nos vamos a Laurgain, que ya era hora. Si habéis venido solo a esto, seis gentes amables y vecinos de Donostiarras pacientes. Bien, ¿qué nos aporta Laurgain a la figura del Cano o a la persona José Sebastián del Cano? Pues nos aporta mucho y poco. Nos aporta sobre todo, a ver si se ve algo, porque estos PowerPoints son del demonio. Bueno, está en internet la carta en la página web de nuestro archivo, o sea que tampoco vais a pensar que... Vamos, la hemos difundido para que la gente tenga ocasión de verla, opinar, copiar, vamos, una página web, te la bajas, en fin, ahí no hay ningún... Todo lo contrario, cuanto más gente la vea, la estudie, la trabaje, entre todos iremos poniendo esos focos al Cano, que permitan luego pues, salir del personajillo y llegar a la persona, ¿no? Bueno, pues después de que llega, baja del barco, escribe al emperador, oye tú, que tu majestad, tu alta majestad, tú no sé qué, tú no sé cuántos, bla, 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 bla. Y va a la corte, el emperador le reclama, no, que vengan corriendo. Manda una cédula del consejo diciendo que les vistan, que les alimenten, que les vengan presentables, pero que vengan. Claro, la corte, como os digo, es un lugar bastante normal, penséis las cortes barrocas en las que estamos acostumbrados, pues en Valladolid las casas de la corte, bueno, pues sí, efectivamente tienen su boato y lo que queráis, pero es un lugar donde trasiega gente, donde, en fin, gente se sale,
Ya en tiempos de Luis XIV, como sabéis, decían que Versalles apestaba de tanta gente que iba y que los lavaban. Fijaros, ya en tiempos del emperador Carlos, en un Valladolid, con un chaval de 20, 21 años, que, en fin, que tiene bastantes problemas de gobierno, pero que vengan y que me cuenten y que les vistan. Iban tres personas, Bustamante, Francisco, no me acuerdo el apellido, y Elcano. Y según llega la corte, que es algo que yo después me he dado cuenta, en su día no me di cuenta, él ya, como debe de ser, es que abusa majestad. Alguien le ha dicho que, bueno, que eso tampoco, eso del tuteo, que no debe estar muy... Supongo, porque podía escribirle igual, igual, tu majestad, yo quiero esto, tu majestad, quiero el otro. Y pide el oro y el moro para un chaval de Guetaria, no es un chaval, pero un hombre de una familia, en fin, normal, pero que en el barco ha visto que el poder y el prestigio de Magallanes, que es una fijación indudable de todos los que van a esa expedición, que Magallanes es un señor muy importante en ese momento, en cualquier navegación, tiene un aura por muchos motivos que no son al caso. Él, para empezar, además de pedir la merced, se lee un poquito. Sí, ¿verdad? Intenta agrandar, pero estos pueblos pues, nunca saben luego lo que va a suceder. Pero bueno, es una carta en la que esta es la carta original firmada por Elcano, pide cosas. Una carta muy práctica, no cuenta nada el emperador, dice, no, no, no quiero, primero quiero la merced de la Capitanía Mayor, quiero la fortaleza que mande a hacer vuestra majestad, quiero un hábito de Santiago, que es una pretensión, vamos, espectacular, pasaba del tuteo a tener un hábito, vamos, es un salto, vamos, la enésima potencia. Pongo en versalita lo que contesta en la carta el secretario del emperador, Francisco de los Cobos, que, por cierto, os contaré un chismorro de Donostierra. Francisco de los Cobos está en la corte, es el factotum, uno de los factotum, luego está en Gatinara, que es el belga, el, en fin, el señor adusto, medio fraile. Hay un retrato de él que da miedo, te lo imaginas mirando así, estos españoles, pensando en alemán y el francés, ¿no? Para él le pareceríamos o le parecerían aquellos unos asilvestrados que viniendo de la corte, de Borgoñona, que era una cosa tan sofisticada. Y Cobos está allí. Y Cobos tiene un pasante que está enterrado ahí atrás, Alonso de Diéquez. Yo, como soy así tan patriótico, sí me pienso, jo, fíjate, el Recalde poniendo pegas, el otro dando la vuelta al mundo, llega el emperador y está ahí atrás el pasante de Cobos, que es Idiáquez. Su sencilla, no me lo puedo, es que no puedo quitarme en la cabeza el chismorreo del flaco y estropeadísimo Elcano cuando es un chaval de Tolosa, cuando él ha ido con Pedro de Tolosa, que lo han dejado por el camino y le ha dejado un poder a Yurramendi, que es primo probablemente segundo de Idiáquez, que es un chaval joven. Claro, es que imaginaros, como estábamos por todas partes, qué peste. Pues es lo que hay, está enterrado ahí atrás, en este monasterio que fue suyo o fue su fundación. Bueno, en ese entorno del Cobos le contesta todo, va a ser que no, va a ser que no, va a ser que no. El hábito no lo puedo dar porque no tengo facultad, mentira. La merced de la capitanía ya lo tiene proveído. O sea, el emperador no le concede nada de nada. ¿Por qué es importante? El dato en sí es curioso. Porque la carta está en casa del Cano, porque se devuelven con la contestación. Pues la carta está en el archivo, en India, supuestamente. Como esa que no está perdida, pero bueno, debiera estar allí. Coge Cobos, o sea, igual es algo fílmico, pero el Cano va con su carta, con su petición, la entrega a Cobos en esa corte modesta, no, bueno, normal, pero en la que hay un trato personal muy próximo. Pum, toma carta, pues trabaja muy bien, bla, bla, coge pla, 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 no, 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 venga, vuelta. Y se devuelve al Cano diciendo, no, va a ser que no. Claro, yo no sé la cara que pondría el Cano, diría, pues vale, va a ser que no. Se honró en la siguiente armada, es decir, por eso esta carta, es la carta que es muy importante, porque independientemente de otras circunstancias, es la única que tenemos de él. Me figuro que nos pasaremos mucho tiempo discutiendo si es autógrafa, si toda ella es de mano del Cano. Yo soy el primero que, en fin, tengo mis dudas. Personalmente me da igual, ¿eh? No soy nada mitómano, que si el documento lo pintó, escribió él en un momento de agonía, no, no estaba muerto, estaba vivo, era... No, pues bueno, es original, es suya, no hay otra de ese tenor, porque los demás documentos son documentos oficiales, y expresa sus intereses. Es decir, no solo que la escribo yo, la escribe la mano, no sé que tiene mejor mano porque acabo de bajar de un barco y estoy medio muerto, es porque cuenta lo que yo creo que cuenta, es por eso muy importante. Es una petición continuada de Mercedes, algunas exageradas, pero que también, volviendo a lo que os decía antes, supongo que cuando baja del barco y en dos meses se da cuenta de que realmente, joder, pues hemos hecho una gorda, pues esta es la mía. Es decir, el objetivo de los viajes del Cano y de su familia es prosperar. No van con un cazamariposas cogiendo raras especies para publicar en un álbum. Son gente muy práctica. Y volvemos siempre a los hombres de mar. Me decía este amigo marino, me miraba como diciendo, pues tú eres tonto.
se va eso a prosperar. Aquí va a ser un barco. ¿Tú qué me estás contando? Eso sí, esto era inglés en el siglo XVIII. Uno es impresentable, me decía, pero iban a eso. Masacraban la Guayana, pero luego hacían las mariposas y unos libros que valen una fortuna. Estos no, estos iban a sacarse la vida. Y si podían multiplicar por 1000, mejor que por 10. Esta es la mentalidad del canon, ¿no? Y en el resto de documentos de Laurgain, que es el archivo del canon, que con unas peripecias curiosísimas ha acabado en la familia de Lardizábal, que acabó ya en el siglo XVIII antes, hay 8 documentos más y terminó, pues os muestro unos, vamos, quería hablar una hora y es una hora, os muestro algunos otros, están todos en internet, están transcritos y en ese libro que os decía, que está el libro hecho ya, pues dentro de poco. Y son, pues bueno, la carta de Carlos I ya en 11 del 9, donde acusa recibo, son todas originales. Una persona me decía, ¿y esto qué aporta? Pues es lo de siempre, ¿qué aporta? Nada, nada, nada. Nos da igual todo, ¿no? No sé cómo decirte, ¿qué aporta? Nada. Pero vamos a ver, es algo más sutil y más emocional que me aporte. Yo ya sé que el canon vino en un barco, ya sé que dicen que dio la vuelta al mundo, que él no dio la vuelta al mundo como si fuera un sacacorchos. Digo, no, bueno, pues hizo, tuvo una vida, tal. Aporta primero, que eso lo tengo que decir, es muy emocionante tener los originales en mano, cuando se han dado por perdidos y quemados 4 veces y te los encuentras sin querer, porque uno trabaja en otra cosa, uno no busca documentos, uno digitaliza y hace un trabajo administrativo, en mi caso, más rutinario que pensar me voy a encontrar acá, no, para nada. Y tener en mano deteriorados por el uso y el trasiego en familias, pues tiene un punto emocionante. Sobre todo, además, que certifican y confirman pues una serie de datos de los que se decía que, y alguien los vio, y Navarrete, el siglo pasado, publicó malamente con muchos errores, ¿no? Usando unas copias que en 1802-3 hizo Vargas Ponce, un cosmógrafo en la época famosísimo, ahora menos conocido, más olvidado, ¿no? Bueno, pues ya veis, el emperador le dice que vuelva con las más cuerdas y de mejor razón personas a contarle qué han hecho. Pues suponían que estaban todos más para allá que para acá, bajando de un barco en esas condiciones. Bien. Luego está la famosa merced. De todas las que le pide, esta no le pide, le pide una especie de renta vitalicia, diríamos ahora, y, son, y 500 ducados es una bonita renta, para la macho, por cierto, porque al final se quedó para su madre, todos murieron a los 2 años, cosa que no la cobraron nunca, pero bueno, eso era muy común. Una renta que el emperador daba situada sobre una renta mayor, entonces, bueno, pues se pasan todavía pleiteando para cobrar. Pero bueno, aquí está el original donde el emperador, y efectivamente yo el rey, porque el capitán de la Nago de las 5, en fin, están llenos de detalles los documentos. Luego, bueno, pues hay datos ya más conocidos, pues que vendió una Nago, eso la gente le da mucha importancia, del Cano, y que estoy ya terminando del todo, se han escrito cosas que yo no he podido cotejar con datos ciertos, que supongo que existirán y que yo no los he visto, no tengo ninguna duda que los autores que han hablado de esto pues bueno, tienen motivos para. Y efectivamente dicen, no, es que este pues estuvo sirviendo en África, pues no sé por qué. Y además sí, hacía negocios y quitaba una nao, porque claro, por eso luego el emperador le perdonó el grave, en fin, el grave delito de vender naos a extranjeros, naturalmente con grave delito. En este caso dicen que eran saboyanos, si eran portugueses, bueno, era un gran delito. Pues supongo que sí, pero como tampoco tenemos otros datos que expliquen dónde, cuándo, por cuánto y en qué circunstancias. Este es inédito, es muy curioso, y este dará juego, yo creo, porque supongo que en Indias tiene que haber sobre este asunto. El Khan hace otro viaje no sé a dónde. Yo este documento le miro con lupa, no sé la de veces, porque el 4 del 12 del 23, yo pensaba, no, el 22, cuando vuelve el emperador le dice que venga a su encuentro con los más que pudiere. Yo miraba y no, no. Y además el 12 del 23... El emperador está en Pamplona. Luego sí es cierto que algún lugar fue el año 23 el Cano, que volvió y otra vez el emperador le mandó llamar con los más que pudiera traer de quienes han venido con él. Es súper misterioso. Bueno, pues deja abierta otra pesquisa, que otra persona con más, pues, con más habilidad que yo mismo pues, la pueda hacer. Obviamente el documento está muy deteriorado, es inédito. Bueno, pues da juego a ver qué hizo el Cano ese año. No sabemos qué hizo. Y luego, bueno, la licencia de armas, pues bueno, el Cano, como Magallanes, era gente, diríamos ahora, de mala leche. Quiere decir que no, pues si no lo podían gobernar un barco con semejante caterva de chavales y de adolescentes y de grumetes y de griegos, italianos, alemanes, ingleses, castellanos, perdón, ingleses no, castellanos, sus caldunes, en fin. Es gente, no sé, bueno, es gente de muy mal genio. Y de hecho, el emperador le da licencia de armas, como digamos ahora, porque dice que le persiguen y que quiere matar.
pues no sabemos quién, que es otro tema curioso, pues si quién, pues yo me figuro que se habría hecho un millón de enemigos en el viaje, en la vuelta del viaje, en las reclamaciones, en su manera de ser. A Magallanes, una de las historias negras o grises o oscuras, que se lo cargaron, que lo mataron los indios, Pigafetta, da datos así un poco confusos. Bueno, pues siempre se dijo que se lo cargó el Cano, en el fondo, que él manipuló para quitarle a aquel y ponerse él. Claro, es una visión cinematográfica un poco ñoña, y pues no sé por qué, pues tampoco todo el mundo se queda cagado desde el primer día a Magallanes, es como aquella novela de Hércules Poirot, de los negritos, que todo el mundo quería matar a un señor en un tren, es que todo el mundo quería matar al tío del tren, pues aquí pasaba lo mismo a Magallanes, de los salvo los grumetes de 14 años, que no tenían ni idea, los mayores de 30, todo el mundo lo quería eliminar, o por despectivo, por altanero, o por portugués, vamos, tiene un amigo, más que Ruy Falero, que es un medio pariente que va con él, pero va pegado a él, porque vamos, también acabaron con él, y luego el famoso Barbosa, como de la película esta de los barcos, estoy seguro que han tomado el nombre de ahí los americanos para hacer el libro y la película, ¿no? Pues el emperador le da permiso de armas. Y con esto he terminado. Eskerrik asko. Este es el Elcano romántico, que todo el mundo pensaba, yo pues me lo imagino más Xarapastroso que el Zuloaga, que siempre parece, pues eso, parece más bien Magallanes que Elcano. Bueno, galdera y baldaude, edo, nahi balo zer baita izan. A ver, esperar un momentito a que os pasen el micro. Sí, o para gente que sepa que cosas, que ilustren. Podamos recoger el audio. Es que no, tú ya ves, ¿no? Yo no veo nada. Ah, está allí. Sí, una pregunta nada más. ¿En la época se llevaba un libro de bitácora? No como tal, pero sí hay dos libros de dos personas del viaje con datos de ese estilo. Que supongo que también otra persona podrá, de hecho, además ya hemos comentado, sí hay dos relatos extremadamente detallados, lo que llamaríamos un cuaderno de bitácora. Y están editados los dos, pero bueno, es un tipo de, pues, la longitud o la latitud, hemos ido por aquí, es decir, ese relato geográfico a pie, porque también pasa una cosa muy curiosa, cuando vuelven, y eso lo cuentan todos esos cronistas que están ahí esperando que cuentan, hay otro debate curioso, vuelven con un día de diferencia. Es como que tú has llegado el martes 14 de agosto y a Anguería, el oído, no, es miércoles 15. ¿Os habéis olvidado que fue bisiesto? Y le dice uno, no, era bisiesto. Estábamos todo el día con el breviario rezando. No les creo nadie ni la hora. Pero es curioso que también dicen ellos que su entretenimiento principal era el breviario. No me lo puedo creer. O para, no me lo creo para nada. Pero lo dicen con la misma naturalidad. Y Anguería dice, no, estos simples no mienten. Pero, es, y entonces dicen, claro, estaban rezando despistados. Un día tampoco se va a ponerse así. Y hay todo un debate en estas crónicas que editan, y Anguería lo cuenta muy gracioso, pues que estaban tan despistados que perdieron un día, pero solo un día, porque era bisiesto. Y en esos cuadernos que hay de latitud y longitud, estamos aquí Cabo Verde, bueno, toda esta vuelta, pues eso se sabe por dónde iban, que esa es otra, porque no hay manera de saber. El relato de Pigafetta dice, pues si ahora coges Timor, pues sí, Ceilán, no sé qué, va situando, pero no con la precisión como ese mapa que os he mostrado, que es un mapa que lleva dos siglos o tres siglos, que se sabe por esos dos libros. Uno es de Albo, el autor, y el otro no recuerdo, pero son relatos náuticos, estrictamente náuticos. Y pues sirven para hacer ese viaje. Del derrotero ese de Albo han hecho actualmente, y está en internet también, recogiendo latitud y altitud, no, da solamente uno de los datos, y han hecho realmente el derrotero completo. Sí, de hecho, parece ser que salvo en dos puntos geográficos en los que parece que se entra en tierra y no puede ser, creo que se ajusta bastante. No, eran muy precisos, era en náutica son gente muy, muy experta, no son nada, o sea, no, estoy haciendo mal nada. El mapa que os he puesto lo he bajado, le he pasado de internet, y si es cierto que además hoy en internet, es decir, hay una, yo os cuento la visión de Elcano, os podéis figurar la visión americana, o, de hecho, una de las grandes potencias en la investigación de Elcano es la Universidad Norteamericana. La mejor colección, por ejemplo, de relatos náuticos es una biblioteca privada americana que está en internet. Que esta cosa a mí no me ha sorprendido, no me sorprende ya nada, ¿no? Pero es que les importa mucho, porque para ellos, independientemente de que sea Norte o Sudamérica, le dan un valor que nosotros yo creo que no alcanzamos muy, muy bien a entender, ¿no? En ese aspecto. Y la gente de ciencia americana, norteamericana, tiene un seguimiento, y de hecho, las páginas ahora mismo de internet que yo he encontrado
náutica, sí, porque yo es un tema más que yo no conozco y me tengo que ilustrar a ver si llego a entender todos estos detalles tan meticulosos, son todas proceden de este tipo de universidades y con una precisión, vamos, que es una cosa hermosa. Hola, oye, con todos estos escritos y afirmaciones después del viaje de Elcano, ¿hay alguna conexión con Copérnico? Te contesto muy fácil, no tengo la menor idea. Es fácil, ¿verdad? Me coges, o sea, es como si me dijeras cuántos goles ha metido la Real, o sea, de verdad no tengo la menor idea. No. Si alguno en la sala le puede ilustrar este sueño, yo le agradeceré. No, no te puedo que te haga un poco de chiste, porque es la parte de todo esto que yo hablo, antes decía, yo puedo contar. Ahí, de verdad, creo que hay otro océano para investigar, eso que estás preguntando tú, que espero que haya expertos, que lo sabrá, que puedan, porque he vislumbrado con lo que os decía antes, la Tierra no era redonda, sino redonda, toda esa tradición medieval geográfica. Es extremadamente importante, pero yo no entiendo nada de eso. Perdona, yo también te estoy hablando un poco a salto de mata, porque exactamente no sé cuándo la teoría de Copérnico se puso en marcha, porque ya sabes que hasta que él murió… Copérnico es un poco posterior, el polaco. Sí, bastante posterior. Me parece que era antes de 1600, ¿no? Sí, no, Copérnico es un polaco, 1500, te diría… ¿Por qué me dice? ¿Por qué te bueno, sentido, yo no soy la persona, no, pero bueno. En el sentido de que sí. Si mientras salían todos esos documentos que estás hablando, sí. No hubiera alguno que con el tema de que la Tierra es redonda, sí. Pudiera añadir o quitar algo a lo que estábamos hablando. Ah, bueno, pero eso es un debate muy técnico, yo no soy capaz. Vamos, no, como diría otro, no es mi tema, yo no. Vamos, supongo que invitaréis a expertos de náutica. Aquí hay varias personas, no sé si alguna queréis contestar, que la Tierra era redonda, creo que los navegantes de esa época lo sabían. Ah, no, sí, sabían perfectamente. Hacía siglos. Lo que no sabían era el diámetro que tenía, o sea, estaba totalmente desconocida la dimensión del Pacífico. Nosotros no se sabía que había una ruta practicable en barco, que es lo que importa, es decir, es como yo ya sé cómo se va a X sitios y además tengo documentos y además tengo algún. De hecho, hay una historia sobre esto. Esa es que les gustan los americanos, de espías y de mapas robados. Hay un portulano en la Biblioteca Nacional de Lisboa de 1505-6 con una visión del Ártico que la ves y te parece falsa. Y es cierta. Es decir, yo le puse buscando, di con ella y dije, ahí va la mar. Pues esto ya sabían que esto era. Y claro, entonces. La persona que soy yo, que no conoce estos temas, te das cuenta de otra laguna. Muchas veces sumar preguntas y dudas sin contestación. Dice, claro, ya saben que era. Pero lo que no saben, que es lo que importa, que yo soy el primero que lleva su tiempo, date cuenta de lo que estás buscando incluso. No sabían por dónde se iba, no sabía que había una ruta practicable y que era un buen negocio. Nunca nos olvidemos. No eran personas amantes de la cultura y del deporte náutico. Quería una ruta para hacer un negocio espectacular, ganar la carrera de los portugueses, forrarse, finalmente dicho, lo que hicieron después en México y lo que hicieron en Hispanoamérica de otra manera, ese era el objeto. Y que alguien dijera, no, perdona, vas por aquí, vas a Cabo Verde, das la vuelta, pasas el cabo y luego tra, 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 tra. Y como digo, y luego Urdaneta lo acorta y lo perfecciona, pero lleva 40, 50 años. Pero el objetivo es ese, ahora que la redonda era una cosa ya conocida, en fin, pero siempre en los círculos de los cartógrafos y la gente de mar. Sí, hablando de Elcano, ¿no sería más lógico celebrar la llegada, que fue obra suya? Porque la salida del alma mater fue Magallanes y ni siquiera salieron a dar la vuelta al mundo y, sin embargo, la llegada fue obra suya. A ver, celebraciones va a haber muchas y en muchos sitios, en Sevilla, en Sanlúcar de Barrameda, a nivel de gobierno español, se van a celebrar los 3 años, del 19 al 22, desde el momento de la salida hasta la llegada. Nosotros este ciclo lo hemos arrancado ya porque entre
las personas y las instituciones que están investigando el tema, veíamos que había mucha información que está saliendo, que no está publicada o que está publicada en medios especializados, y nos parecía que era una forma de irnos acercando al tema, no solo a la figura del Cano, esto no es un ciclo sobre el Cano, sino sobre lo que fue la primera vuelta al mundo, pero en todos sus aspectos. Aquí va a haber conferencias que van a hablar de alimentación, de economía, de cambio social, de lo que ahora llamamos globalización. La primera vuelta al mundo fue la primera globalización importante, de navegación, de construcción de navíos, del Cano, y por eso nos parecía que empezando ya nos daba pie a una vez al mes, pues quienes estuvieran interesados en el tema, por lo menos poder acercarse y oír a distintos expertos. Borja lo ha hecho desde el punto de vista del archivo y, bueno, yo quiero decir que él igual ha relativizado un poco cuando ha dicho, bueno, hay personas que dicen esto es importante, estos documentos. Yo creo que prácticamente 500 años más tarde hayamos recuperado aquí, en la Torre de Laurgain, esos documentos originales. Me parece, no es que sea importante, es que los hemos hecho muy poco importantes. Esta es una documentación de interés mundial, porque aporta justamente datos originales de hace 500 años de lo que fue la primera vuelta al mundo. Y voy a decir una cosa, y además falta la persona a la que le hubiera dicho con mucho gusto que lo escuchara. La persona, había una anterior propietaria, consorte de Laurgain, era un buen señor, yo le quise muchísimo, y él decía que claro, como en Euskadi la gente a la historia no le importa un pimiento, si aquel hubiera sabido que tenía que armar las casas de Laurgain, del Cano, vamos, hubiera muerto del gusto, José Gamboa. Pensaba que se tenía en casa y que no sabía, y hablaba de estas cosas diciendo, es que aquí la historia no nos importa, hacemos fatal. Y lo que estás diciendo tú, ¿no? Haciendo dos cosas más, menos relevantes, es que debíamos de preocuparnos más de hablar de estas cosas. Él decía siempre eso. Claro, cuando las tienes muy vistas, como en mi caso, no relativizas, pero bueno, digamos que a mí también me importa más indagar del entorno. Las cartas están ahí, están en internet, quiero decir que ya es un patrimonio mundial también, estando en internet, las han consultado muchísima gente, y sí es cierto que mucha gente ha preguntado, ¿y esto qué? ¿Y esto cuándo? ¿Y cómo? Pero bueno, eso también es subjetivo, sí, ¿no? Pero es un patrimonio mundial que, de la misma forma que la propia figura del Cano, son muy desconocidos y somos culpables de ese desconocimiento, porque todavía hoy en día en bastantes universidades se sigue hablando, incluso podemos ir recopilando los textos en los que se habla de la vuelta al mundo que finalizó Magallanes. O sea, es que incluso lo pone expresamente. Y el Cano es un gran desconocido. Hay distintos aspectos. Algunos los has mencionado, ¿no? La desaparición de la propia figura en Guetaria. El diario de Pigafetta, que ni tan siquiera menciona al Cano, no aparece en ese diario. Es muy interesante. Es un silencio elocuente de Pigafetta. El propio descuido de nuestra historia que hemos hecho nosotros, ¿no? Porque ahora podemos salir, bueno, a la calle y preguntar qué dio la vuelta contra al mundo y a ver cuánta gente nos responde. Es que somos como el Cano. Creo que lo siento, este no ciclo nos importa, bueno, se ayuda que un poco a que empecemos a lanzar no, este conocimiento, pues será el objetivo contra, cumplido. Te llevo la contra. El Cano a mí me cae bien porque somos muy parecidos. No nos importa un pimiento casi nunca el resto. Vamos a la cosa. Esa cosa tópica que no es tan tópica. Los historiadores que tenemos costumbre de contrastarnos con siglos hacia atrás, en fin, de diferentes épocas, descubres que sí que es verdad que somos gentes industriosas, como decían antes, y ahora empiezan a volver a decir. Es decir, el Cano es el nombre de acción. No le importa nada el mantener. Otros de menos acción, bueno, pues doran la píldora, venden la moto y parece que han hecho todo ellos. ¿Verdad? Pues el Cano representa muy bien una manera de ser de los vizcaínos de la época, que es el del barco, va y viene. Y es un nombre práctico, bla, bla, bla. ¿Qué luego van a contar? Pues no parece que le importa demasiado, porque de hecho él mismo no se preocupa. Es decir, cuando Angeri, el entorno de la gente que está en la corte, pues recoge testimonios, todos dicen, me ha contado el capitán Juan Sebastián. Y uno dice, no, me escribió o guardó una relación. Dudosamente, yo no sé si es verdad. Pero es otro dato, no es tampoco
supuestamente, que es un hombre que sabe leer, ya os digo, tengo mis dudas de que fuera un literato, yo estoy persuadido que para nada es un hombre literato, sabe perfectamente que circulan por Europa relatos de su vuelta en la que no aparece nunca él. Si hubiera importado, algo haría, o escribiría otro, o encargaría a cualquiera, oye, pinta, habla bien de mí. De la misma manera que escribe al emperador, dice, tu alta, le diría a otro, perdona, hacerme o lo hago yo. O tengo unas imprentas, de hecho, el Estellés Eguilla es el que publica el otro libro, que es una persona del entorno también. Es decir, él tiene medios, pero no le importa nada aparentemente. Es curioso, ¿eh? Pero bueno, él, no es curioso. De él es esa frase, ¿no? He dado la vuelta a la redondez de la Tierra o algo así, ¿no? Ah, bueno, algunos dicen estáis los aquí, cronistas, ¿no? Sí. Él es consciente de la hazaña que ha hecho. Eso sabe todo el mundo. Es que sí, que sí, que sí. Pero no tiene esa... Bueno, pues ya está. Indeu. Yo es que lo estoy viendo, lo veo así. Eso es discutible, es extremadamente subjetivo lo que digo. No tengo, en fin, no soy quien parece... El Cano era así. Pero después de trasegar con sus amigos, enemigos, parientes, emerge o surge delante tuyo un sujeto normal, que ha hecho una gorda... Pero como tantos otros que han hecho una gorda, que luego pues tampoco él tiene preocupación porque hubiera hecho, o sea, no sé hasta qué punto hubiera funcionado, hubiera procedido como procedió después, no hubiera tenido más cuidado como tenía su generación, porque no eran unos lerdos, de mirar por su imagen, como diríamos ahora, de publicar un relato, ¿sí? De sembrar un poco, oye, perdona, fuimos con Magallanes, no sabíamos hacer muy bien qué, íbamos al Moluco a hacer negocios, esto salió todo mal, hemos estado 3 años, mucho más del doble de lo que esperábamos, hemos vuelto hechos unos andrajos y hemos dado la vuelta al mundo, como diciendo, Jesús María, esto no estaba en el guión. Pero, entre sorpresa y cierto despego también, como lo que dices tú y los demás, pues hemos sido igual de despegados. Ya os digo, en la bibliografía producida, en la ahora Universidad Pública y antiguamente en los ciclos más o menos eruditos, de los vizcaínos, guipuzcoanos y vizcaínos sobre todo, no, nadie se ha molestado en indagar con detalle en el Cano, ¿no? Será por algo, no sé. No sé si hay alguna pregunta más. Hay aquí una, mientras tanto. ¿Crees que, igual que este documento, puede haber todavía documentación de este primer viaje en algunos archivos y que todavía no haya salido a la luz? Es decir, del Cano yo creo que más no hay, porque además cuando miras con lupa el entorno, mejor dicho, trataría de contestar que no tengo ni idea, eso es realmente la verdad. Bien, pero ya hay que contestar cosas más interesantes que no tengo ni idea, que la verdad, que sería como decir, tengo la bola de cristal y ahora me sospecho que no. Sí creo, bueno, creo no, yo mismo me he encontrado hace 15 días datos, este mismo de Anguería, no lo ha citado nunca nadie. No habla del Cano, dice, estos analfabetos no mienten porque no saben, no pueden, han bajado hechos un cromo, no tienen repris para engañarme. Son datos que, sin citar al Cano, te sale hablando de Juan Sebastián. De estos hay espigados en libros de la época, en libros posteriores, muchísimos. Sí, un X señor que soy yo me los encuentro buscando, bueno, indagando, intentando razonar un discurso que no sé si es acertado, y doy con él, vamos a ir primero en darme cuenta que, como yo, otros muchos encontrarán. Tampoco hay millones de libros en la época. Y luego, sobre todo, hay fuentes ya de documentación de archivo original en Sevilla que yo no he investigado. En India está todo digitalizado y todavía salen cosas y referencias. Y sobre todo de ese entorno, pues la edad, esto que es una cosa que tampoco nadie se había molestado de mirar, los que vuelven, ¿quiénes son? Chavales viejos, jubilados, no, unos chavales de los que no sabemos nada después. Supongo que, por ejemplo, en el protocolo notarial de Sevilla se pueden espigar referencias, pues como en todos los documentos. Es cuestión de dedicarle una cantidad importante de tiempo y de ir mirando. Pero no creo yo que puede, no sé, pues, me da esa sensación, pero igual mañana sale un señor, uy, me he encontrado aquí un... Pues cómo me alegro. Pues venga, venga, más. De este tema sé yo muy poco, o sea que las preguntas igual son improcedentes, pero primeramente, ¿no has atribuido la vuelta al mundo a otros personajes antes que al Cano, durante mucho tiempo, alguna expedición británica o... Ah, bueno, eso es como quien... Sí, eso perdón, por un lado. Sí. Segundo, ¿la expedición de Magallanes pretendía dar la vuelta al mundo o pretendía conectar con los portugueses? Lo que habían hecho los portugueses dando la vuelta por África, sí, ¿pretendía conectar con eso o pretendía la vuelta al mundo? Y tercero, por eso ya creo que lo han dicho, mucha gente atribuye la expedición a Magallanes, nada más.
Eso ya creo que lo han dicho. Bueno, pero lo que dices, vamos a ver, dar la vuelta al mundo es una manera de verlo nuestra. Es decir, el hombre fue a la luna, iba a la luna, a algo, eso ya sabíamos que iban a eso, más o menos, también dice que era mentira, que era un montaje de los teleñecos, pero bueno, lo da la vuelta al mundo, tal como tú me lo preguntas, estaría aquí es irrelevante. La primera vez que la sociedad del conjunto entiende que alguien ha dado la vuelta al mundo es entonces. Que me das, no, es que he encontrado un sitio donde dice que un chino jugó un barquito y fue bli, 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 y dio la vuelta y apareció en Teruel. Digo, pues bien, pues una crónica china y no sabemos chino, no, te pasa, y no sabemos alemán, por cierto, os adelanto, que una bibliografía alemana que yo me he bajado en PDF, pero no entiendo nada, pero solo con los hasta en inglés vale la pena aprender alemán para leer estos ladrillos alemanes propios de la cultura alemana sobre náutica y sobre explicando, porque es otra cosa. Otra cosa que no os he contado, el emperador le escribe a su hermana y a su tía a la corte de Bruselas contándole todo esto. Y eso está editado, no os quería aburrir con más datos, eso sí he dado con ello. Es muy interesante porque es la única vez que el emperador cuenta de su puño y letra a su hermana y a su tía, o sea, a los de casi, es un chaval de 22 años, el sucedido, joder, ha venido, esto es en alemán traducido al castellano, por ejemplo. Dar la vuelta al mundo es un concepto. La primera vez que la sociedad es consciente de que se puede dar circunnavegar el tornaviaje, como dicen, ese entonces. Digo, si después a alguien te dicen, pues bien, es como cuando el descubrimiento de América, que es un tópico, pues sí, supuestamente iban y venían, pues indudablemente que sí. Pero la primera vez que la sociedad europea, y claro, si eres americano, dirán, nos vinieron los europeos y nos explotaron y nos contagiaron, pues sí, eso es otro discurso diferente, que yo pues no me meto porque además no es mi tema, ¿no? Pero vamos, y que luego el viaje, pues os voy a decir un dato muy curioso, el último gran libro sobre este evento se llama Magallanes y la vuelta al mundo. Bueno, pues es un libro fantástico, el autor es un desnortado, pero es un tío muy culto, y le he escrito para decirle, no me ha hecho ni puñetero caso, con perdón, pero me da el gusto de mandarnos los datos como indolentemente, digo, no, pues mire usted, he leído su libro, que, y es verdad que es fantástico. Bueno, publica la carta patas arriba, es irreconocible porque traduce al francés, porque el autor es francés. Y es un señor acreditado, no es ningún mamarracho que ha hecho un libro de cómics, no. Pero da mucha es otra vez como Pigafetta. Es la elocuente, el elocuente silencio es estruendoso, es curioso. Pigafetta nunca cita el cano. Y eso ha sido motivo de oprobio para la mitad de la bibliografía en español durante 3 siglos. Que se han dedicado a buscarle 5 pies al gato, a poner a caldo a Pigafetta, traidor es lo más suave que han hecho de él, porque pagaba el rey. Os contaré un chiste, un chiste no una verdad. De aquí al atrio, ¿cuánto? ¿Hay 20 metros? ¿Hay 20 metros? Bueno, de aquí al atrio, ¿dónde está Idiáquez? Yo no sé de metros, como podéis observar, menudo que su mamá fui vacío en un barco. Pues le contaba al rey a Felipe esto, y se entonchaba la risa del rey, diciendo, ah, no, yo si estuviera ahora y no podía ni financiar, porque además el Parlamento no me dejaría. Pues es decir, esa sensación de desorden que hay en estos temas es terrible, es tremenda. Que no. Y no nos importa mucho, es lo que lo vi antes, que dice que nos tiene que interesar más descubrir quién es la persona que al final, no, yo, pues, como guipuzcoano, es lo que más me va a importar. Que luego digo que si vino, que si el otro, pues puede ser que sí, pero este francés publica todo esto y no cita el cano más que al final, ah, bueno, por cierto, sí fue el que vino y tal, y me siguió el cano, más cano creo que pone, bueno, 2009, ¿no? Es un magnífico libro. Pero ese lo cuente como Pigafetta. Pigafetta no cuenta nada. ¿Por qué no cuenta? Yo tengo opinión, pero eso no es para contarlo. Y eso por otra vez si hay ocasión. Tiene toda la lógica del mundo que Pigafetta ignore, porque para nosotros, obsesionados de ser citados constantemente en todas partes, en el Facebook, en no sé dónde, esa cosa que llama, no sé cómo llama la gente joven, el ninguneo informático, el ninguneo que no nadie hable de ti, que es una especie de oscuridad en el magma de la informática o de las relaciones humanas, el idilio no es así. Probablemente al cano no le importa mucho que Pigafetta le cite y le deje de citar. Y Pigafetta tampoco tiene particular interés en citar a uno que iba allí. Volvieron con él, para empezar. Pero vamos, le ignora. Yo creo que por ignorancia, o sea, le da igual el cano a Pigafetta. No es nada que es un envidioso, es un impresentable. Era vincentino. No, era de un estampo, como dirían ellos, una manera de ser como Magallanes. Por los que este chaval de Guetaria es un energúmeno que nosotros en un barco, yo hasta hablando de náutico, yo hablo de cosas serias, el energúmeno que está en el barco, pues ya habla otro. O sea, él no se para en pensar
como diríamos, fíjate, no cita nunca, y estaréis hartos si leéis la bibliografía, Pigafetta, hay que ver, nunca citó, como una cosa de tonto, mal pensado, mala gente, no, es que no le importaba nada, y nos está dando enorme cantidad de información que no podemos desperdiciar de la manera de ver el que iba en el barco con el Cano, mire usted, que no reportero que le hizo la entrevista, iba con el barco, fue con el barco con él, no es tan lo normal. Tampoco cita a los demás, por cierto, que también es muy interesante, no cita a nadie, se cita a sí mismo, Pigafetta, es un engreído aristócrata vicentino, y ahora le Pigafetta como si fuera pues, una especie de cronista de medio pelo, y es súper gracioso, si vais a Vincenza, que os recomiendo, pues tienes la casa de Pigafetta, palacio familiar, y tienes un enorme palacio de Paladio, de sus tíos, entonces, de ese entorno, el de Guetaria le parece, pues no es un pringao, no sé cómo decir. Y él está haciendo un libro de náutica explicando los patagones, está un diccionario enorme de palabras, de términos. Él es un hombre de ciencia, dentro de lo que hay en ese barco, él es un poco el científico. Y aparte tiene una biografía espectacular, Pigafetta. Pero bueno, ya veis que me enrollo como una persiana, porque es que el tema da para mucho. Bueno, si no hay más preguntas, yo solo quiero invitaros a seguir este ciclo. En el mes de marzo, el primer martes cae en día 6 y vamos a invitar a una profesora de la Sorbona, de la universidad, se llama Clotilde Jaquelar, creo que le conociste también en Sevilla. Ella es una profesora asociada a la Universidad de París, la Sorbona, y sobre todo ha trabajado, bueno, trabaja dentro de un centro de culturas e historia de América colonial. Y es un poco una visión, no desde aquí, desde quien parte a dar la vuelta al mundo, sino también cómo se la lectura, la historiografía, lo que se ha escrito desde las propias Filipinas coloniales, que diríamos ahora. Magallanes, su conferencia será 6 de marzo de 1521, coincide con la cita. Magallanes en las Islas de los Ladrones, primeras percepciones y valoración de la primera historiografía indiana. Como veis, el ciclo es muy abierto. No. Y habla de Magallanes, yo se lo cuento, ya te vale. Magallanes y el Cano y la isla, diríamos. ¿No? Y nada más agradecer, Borja, sinceramente, no solo la presentación de esta documentación, sino tu interpretación de toda esta historia.